casi que no encuentro un basurero. ¡Me duele el estomaguito! ¡A mí también! ¿Quién habrá entrado en nuestra casa? ¿Fuiste tú? ¡No, yo no fui! ¿Entonces qué fue? ¡No sé! ¡Me duele mucho! ¡A mí también! Oye, ¿qué haces? Lo que ves. No contamines el río, puedes dañar el ecosistema. A mí eso que me importa. Pues debería importarte, si contaminas el río no llegará agua limpia a mi casa. ¿Y? ¿Sabías que Colombia es el tercer país en el mundo con recursos hídricos? No los contamines ni los malgastes. No seas así, eso no es verdad. Claro que sí lo es. No contamines, si contaminas el río podrías extinguir a muchas especies, incluyendo al hombre. Ajá. Bueno, tienes razón. Haré mi aporte. Comenzaré reciclando esto. Y también ayudaré para que los ríos estén limpios y para que los animales vivan felices. Está bien. Hola, soy Super H2O y hoy te voy a enseñar la importancia de reciclar con estos colores. Primero tenemos el color azul, que sirve para desechar plásticos, latas de aluminio y muchas bolsas. Tenemos el ordinario, que sirve para residuos de comida como cáscara de banano y todo aquello que no hemos comido en nuestros alimentos. Por último tenemos el color gris, que es para reciclar cartón y papel. Y recuerda que reciclando, reciclando, el mundo va salvando. Aprendí a cómo reciclar. Miremos. En el tarro azul va todo lo que tenga que ver con plástico. Esto, no lo pueden ver. En el tarro verde van los ordinarios, como por ejemplo este pescado que ya está muerto. Y por último, en el tarro gris va lo que tenga que ver con papel y cartón. De esta forma. Y recuerden, reciclando, reciclando, el mundo se va salvando.